llamada por la empresa Luna Park de la Ciudad de Buenos Aires con motivo de la llegada de Emil Griffith, que es el Shale. A propósito de... That's a rather foolish question to ask, is he afraid? After the fighters that he's fought all his life, been 5 times champion of the world, and fought light... Aquí está Emil Griffith, Jim Clancy, conversando en esta conferencia de prensa. Emil Griffith contestó que dice realmente toda su vida, y el señor Jim Clancy aclaró que él vino a él para aprender a boxear, y decir que realmente en toda su carrera profesional están los juntos. Admira, teme o respeta a Carlos Monzón. You are afraid, or do you just respect Carlos Monzón as a fighter? Well, I'm not afraid of anyone, because if I was, if you look at my records, you could say I'm not afraid of anybody. I only get afraid going to the ring, but not of the man. This is just natural nervousness. Dice que él realmente no teme a nadie, que mire su récord profesional, va a ver que ha peleado con todo tipo de boxeadores, que nunca ha temido a nadie, y si lo único que tiene es siempre un poquito de nerviosismo antes de subir al ring, pero dentro del ring ya no tiene miedo a nadie. Perdón, queremos saber en la palabra de Emil Griffith algo sobre la diferencia de altura con Carlos Monzón. Me repite que... Sí, cómo no, con mucho gusto. Queríamos saber que Emil Griffith nos diga qué opina, por ejemplo, de enfrentar a un hombre con la diferencia de reach y de altura como tiene Carlos Monzón. Well, they want to know your opinion about fighting a tall man like Carlos Monzón. I think the question has already been asked, but it's another gentleman who's asking it. Well, I feel that I have the advantage over him because he has really come to me to fight. Dice que él lo cree una ventaja para él porque Monzón va a tener que venir hacia él para pelear y él considera que es un estilo que a él le conviene. Sí. Bueno, caballero, si quieres hacer alguna cosa, eso no se adivina.